curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hola, bienvenidos al curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Este es un repaso de los últimos temas vistos en el curso. Les sugerimos revisar su libro y trabajar en las actividades que se presentan al final de cada capítulo. Esto los va a ayudar a responder la hoja de evaluación con la que podrán obtener el certificado de este curso. Iniciamos el repaso con un tema que preocupa mucho, los sismos. ¿Cómo se generan? ¿Cómo se miden? ¿Cómo prepararnos para actuar en caso de temblor fuerte o terremoto? Recordemos este material. La corteza terrestre está fragmentada en grandes planchas de roca sólida que se están moviendo muy lentamente en distintas direcciones. Ecuador está sobre la placa sudamericana, que se mueve hacia el Pacífico, y desde el Océano Pacífico la placa de Nazca se mueve hacia nosotros y se mete por debajo del continente sudamericano. El roce de la placa de Nazca incrustándose en la sudamericana va generando grandes tensiones en determinados puntos, hasta que se produce un quiebre y toda esa tremenda tensión acumulada se libera bruscamente, produciendo el sismo. Si la placa del Pacífico y la placa americana de América del Sur se enfrentan y chocan, es en ese sector, en ese frente al perfil costanero nuestro, donde está la zona generadora de sismos más fuerte. Como penetró una parte del fondo marino, levantó el continente americano y creó los Andes, lo fracturó. Imagínate que cogieran, que esto fuera una mesa de vidrio y cogiéramos una piedra y la tiráramos. En el punto donde cayó, que sería el punto donde la placa del Pacífico impactó dentro del continente, se produjeron fracturas, como se produciría en el vidrio. Pero esas fracturas no solo están aquí, sino que se irradiaron. Esas son las fallas geológicas que tiene todo continente y que tiene el Ecuador. Esas fallas, cuando se produce un sismo fuera del, en el Pacífico, cuando se enfrentan las dos placas, ese sismo mueve a esas fracturas que hay dentro, que son fallas geológicas. A esas fallas geológicas están dentro del continente. Quiere decir que esas fallas geológicas tienen actividad propia y producen sismos. Pero los sismos más fuertes son los que se producen frente al Pacífico, frente a nuestro perfil costanero. Para medir un sismo, se utilizan por lo general dos escalas, la de Richter, que mide la energía liberada, y la de Mercalli, que mide los efectos que produce un sismo en la superficie. Un sismo es considerado terremoto cuando sobrepasa los 7 grados en la escala de Richter, o cuando sobrepasa los 9 grados en la escala de Mercalli. Agáchese, cúbrase, agárrese. Agáchese y cúbrase debajo de una mesa o escritorio resistente. Agárrese firmemente de sus patas y esté preparado para moverse con él hasta que pare de temblar. Cuando no haya escritorio o mesa, es más fácil ubicarse en las esquinas de la vivienda. Proteja su cabeza con los brazos. Tiene menos riesgo de lesionarse si usted se queda en su sitio. Los invito a responder las preguntas de la hoja de evaluación que ustedes encontrarán al final del libro. Una vez completado el examen, entréguelo en el centro tutorial ubicado en la Ciudadela Kennedy, Avenida San Jorge, también conocida como Avenida del Periodista número 100, y calle Segunda Este o en el lugar donde usted se inscribió. El siguiente tema también muy importante en la perspectiva de adquirir una cultura de la prevención. Se trata de los cuidados básicos que debemos tener con nuestra salud familiar y comunitaria. ¿Qué hacer cuando un golpe de la naturaleza o un accidente provocado por errores humanos nos dejan sin agua, rodeados de basura y desechos orgánicos y el entorno se vuelve amenazante para la salud de la población? ¿Qué acciones podemos emprender en nuestro entorno para alejar epidemias y proteger la salud de los niños? He aquí las orientaciones que nos dieron los médicos del programa municipal Más Salud. ¿Qué son las primeras cosas que se ven afectadas en la ciudad? Se ven afectadas todos los servicios básicos, telefonía, telefonía celular, telefonía convencional. Se ve afectada la fuente de agua, ¿ok? Todo lo que son las tuberías. ¿Por qué? Porque en el caso de un terremoto lo suficientemente fuerte, con una escala de Richter muy alta, va a haber ruptura de todas las tuberías, sean estas subterráneas o tuberías que se encuentran en los edificios. Va a haber una fuga masiva de agua, va a haber pérdida de energía eléctrica. ¿Okay? Y va a haber un desabastecimiento paulatino
y si no se toman las medidas correspondientes, un desabastecimiento muy prolongado de lo que son víveres, comidas. Por eso ustedes deben de saber cómo manejar los alimentos, cómo manejar las excretas, hablemos de heces y de orina, en caso de un desastre de este tipo, de esa magnitud. ¿Por qué? Porque les digo, aguas servidas, disposición de agua limpia, agua potable, queda suspendida porque las cañerías quedan rotas. Por ende, ustedes deben de mantener siempre una provisión de agua en su domicilio. ¿Ok? Guayaquil y el Ecuador pasó por una epidemia, hace algunos años atrás, hace una década atrás, pasó por una epidemia de cólera. ¿Ok? No hace mucho en Haití se presentó también una epidemia de cólera después del terremoto. Por ende, si bien es cierto que el Ecuador no tiene ahorita casos reportados de cólera, igual el peligro es latente porque en el caso de un desastre se puede desatar una epidemia de cólera, una epidemia de fiebre tifoidea. Como todos vivimos en un área que es endémica de dengue, se puede desatar un brote de dengue por el mal manejo de las aguas. El agua les va a quedar contaminada en la calle, les va a quedar estancada por las tuberías rotas. Por eso es que se cierran las válvulas a nivel de las empresas de agua potable para que no se desperdicie el agua y para que no se hagan esas pozas, porque nosotros tenemos un ambiente bastante propicio para el crecimiento de mosquitos. Entonces, para el manejo de las heces fecales, tienen que tratar de hacer las deposiciones y dejarlas cubiertas con tierra. O sea, hacer hoyos en el suelo para poder cubrirlas. Lo mismo la orina. O sea, en el caso de un desastre, no se puede depositar las heces fecales en la orina a la intemperie. Eso no se debe de hacer porque eso ayuda a la escalada rápida de las infecciones gastrointestinales. Yo creo que lo mejor que puede hacer la población, que por miles asiste al programa Más Salud para ser atendido, es prevenir estas situaciones de catástrofe, prevenir que haya accidentes dentro de la casa, prevenir a sus hijos accidentes dentro de la escuela. Mejor prevenir. Y yo creo que la prevención de la ciudadanía es un factor importantísimo para evitar esta serie de problemas que se pudieran presentar en situaciones difíciles y de desastre. Hago un llamado a la ciudadanía, hago un llamado a los padres, a las madres, a los hijos, a los abuelos, para que demos instrucciones, para que oigamos los mensajes y para que los apliquemos en nuestro propio hogar para poder evitar de esa manera consecuencias fatales. Yo creo que es muy importante la participación ciudadana. La responsabilidad es compartida, ustedes y nosotros. ¡Ya! 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 ¡No! ¿Cómo lo hiciste? ¡A mano limpia! Tsunami es el nombre que se da a una serie de olas de gran potencia y gran altura generadas casi siempre por un terremoto submarino. Si usted vive a orillas del mar, es muy útil que lea nuevamente el capítulo dedicado a los tsunamis y mire con atención este material. Un terremoto submarino puede provocar rupturas en la placa oceánica, levantarla o hundirla, dando un violento empujón a la columna de agua, y como consecuencia surgen olas enormes, muy potentes, que viajan a velocidades de entre 700 y 1000 kilómetros por hora. A esto se llama tsunami. Las olas del tsunami, cuando llegan a la orilla, pueden alcanzar una altura de 25 metros o más. Casi todos los tsunamis ocurren en el Océano Pacífico, la zona sísmica y volcánica más activa del planeta. En consecuencia, la costa ecuatoriana es una zona de alto riesgo para este tipo de fenómenos. El Ecuador forma parte del sistema de alerta de tsunamis de la cuenca del Pacífico, con asiento en Hawái. El INOCAR, que es parte de la red, vigila estos eventos. Por un lado, nosotros tenemos las estaciones de marea que están en este sistema, una estación que tenemos nosotros en Galápagos y la estación de la Libertad. Asimismo, cada uno de los países tiene estaciones de nivel del mar.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ocurre un evento, se lo va monitoreando porque cada una de las estaciones de marea vía satelital transmiten al centro regional y el centro regional difunde esta información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros sabemos la altura, podríamos decir, el nivel de marea que se encuentra, por ejemplo, en la estación de Hawái. Después, si hablamos de Chile, sabe, en este caso, cómo ha llegado a la estación que nosotros tenemos en Galápagos y a su vez la estación que tenemos en Libertad, si tenemos algo que se va desplazando en este sentido, que fue lo que ocurrió en el tsunami de Japón. La información se la analiza, y a su vez se emite un boletín. El boletín se lo publica en la página web del INOCAR en automático. A su vez, se comunica con las autoridades competentes, que en este caso el protocolo indica que sea la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se le entrega la información y ellos son quienes activan los comités de operación de emergencia y a su vez activan todo el dispositivo. Es decir, esa es nuestra vía de comunicación. Por un lado, informamos a través de la página web del INOCAR. A su vez, la información que nosotros generamos para los tomadores de decisiones, cualquier decisión de evacuación, cualquier decisión que se tome es a nivel de los COE cantonales, los COE provinciales que se activan. Porque quien toma la decisión para cualquier tipo de situación son los comités de operación de emergencia. Es muy importante recalcar que todas las personas tengan una cultura de prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan, por un lado, materiales como bidones de agua, también tengan también materiales de primeros auxilios, también, podemos decir, estas colchas, para que puedan abrigarse, que esa es la idea, ante este tipo de eventos. También la organización a nivel familiar, a nivel común, es muy importante, ya que deben tener vistos ya lugares que se han elevado. Ante la ocurrencia de estos eventos de origen cercano, es decir, un sismo que ocurra frente a nuestras costas, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda ir a lugares elevados, lugares altos. ¿Sí? Entonces, ante esto las personas, ¿sí?, la comuna en general, ¿sí?, debe tener ya vistos lugares en los cuales pueda ocurrir, de tal forma que no les tome desprevenido. ¿Por qué? Hay que considerar que la mayoría de víctimas que ocurren por este tipo de evento es porque se subestima el tipo de consecuencia que se puede tener y a su vez la desorganización. Entonces, salvaguardando la vida, en este caso, de sus congéneres, de la familia y de las comunas, es importante que nosotros mismos comencemos viendo los lugares a los cuales nosotros podamos acudir, que eso es lo principal, salvaguardar la vida humana a través de esta cultura y conciencia que tenemos que hacer nosotros. Una desgracia recurrente en Guayaquil son los incendios. El manejo descuidado de la electricidad, del gas doméstico, de los fuegos artificiales, cigarrillos arrojados en cualquier parte, son causa frecuente de incendios que dejan familias y barrios enteros sin hogar. ¿Qué es el fuego? ¿Cómo apagarlo? ¿Cómo evitar los incendios? Recordemos la información clave en esta lección. Para que haya fuego se necesitan tres elementos básicos. Un material que pueda quemarse, al que llamamos combustible. Oxígeno, ese gas que no vemos pero que respiramos y que está en el aire. Se le llama comburente. Una fuente de calor, la llama de un fósforo, una chispa, un rayo, que lo enciende. Si se juntan estos tres elementos, se produce la reacción química a la que llamamos combustión. Tres elementos que podemos representar en un triángulo del fuego. Si faltan uno de estos tres elementos, más que seguro el fuego lo vamos a perder. Vamos a probar que al cortar la fuente de oxígeno se va a cortar también la presencia del fuego. Vamos a ver ahí. Miren. Faltó oxígeno y por lo tanto ya no tenemos fuego. Cuando esto como combustible, es decir, lo que está ardiendo, tiene aún más material para que siga combustionándose, el fuego crecerá. Si yo aíslo todo este combustible, esto sencillamente se cortará la combustión.
Yo puedo cortarlo ligeramente hasta ahí, elimino todo lo que no va a arder y solo seguiría consumiéndose este poco. Caso contrario, si sigue ardiendo esto y quiero apagarlo, puedo también enfriarlo. Y lo enfrío con algo que nos acompaña casi siempre, el elemento agua, casi siempre común donde nosotros. Y esto, el momento que lo enfrío, se apaga inmediatamente. Técnicamente, se reconocen 5 tipos de fuego según el combustible que se queme. Fuego tipo A comprende papel, madera, textiles. Una fogata, por ejemplo, basura o ropa que se quema. Se apaga con agua o polvo químico. Fuego tipo B, producido por líquidos combustibles, gasolina, aerosoles, esmaltes, diluyentes. En estos casos, se usa un extintor de espuma. Fuego tipo C, producido en equipos eléctricos, por cortocircuitos o sobrecalentamiento de los sistemas, microondas, computadoras, televisores. Los aparatos eléctricos se apagan con CO2, gas carbónico, y también polvo químico. Fuego tipo D, metales o minerales que reaccionan negativamente con el agua. El titanio, el carburo, ciertas variedades de fósforo, usados en equipos industriales. Se los extingue con químicos especiales. Fuego de tipo K. Aquí tenemos los aceites y grasas de origen animal o vegetal, generalmente usados en la cocina. Hay un extintor marcado con la letra K que contiene potasio para estos combustibles. Las grasas y aceites nunca se apagan con agua. ¿Qué debería saber la población en general para poder evitar incendios de esa magnitud? O sea, grandes y causados por cosas tan pequeñas. Mira, en realidad todo empieza en casa. Preveniendo a los niños que no vayan a las cocinas, que no se acerquen a las cocinas cuando está la mamá cocinando, que los padres de familia o las personas adultas que viven en la casa, que chequen las conexiones eléctricas, que todo esté en buen estado, que cuando ellos salgan todo quede apagado, para evitar así cualquier incendio. O sea, adultos causan muchísimos incendios también, o sea, bueno, ¿qué hacen también ellos? ¿En qué cometen errores que causan incendios? De los casos que te han tocado a ti, por ejemplo. Bueno, existe mucha imprudencia por parte de las personas adultas. Nos ha pasado de que las casas se incendian porque tal persona, X persona, estaba borracho, estaba fumando, dejó el cigarrillo, empezó a incendiarse todo el lugar, la sala, la cocina. Pero la gente en sus dormitorios piensan que al comprar una regleta pueden conectar todos los aparatos, la computadora, el televisor, el VH, todo está en un solo aparato, y eso supongo que también causa incendios. Bueno, algo irresponsable, ¿no? Una regleta, puedes usar 2, 3 aparatos eléctricos, y bueno, la imprudencia causa que lo llenes todito y lo recargues y todo a la vez esté prendido. Exacto. Entonces eso puede causar graves incidentes. Muchísimas gracias. Okay. Nuestra ciudad se prepara. Instituciones públicas y privadas coordinan acciones para dar una primera respuesta ordenada y eficaz a un sismo de grandes proporciones u otro evento adverso, si este llegase a ocurrir. Una de las herramientas con que cuenta la ciudad para atender a la población en emergencias es la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Conozcamos sus servicios. ¿112 por esa emergencia? Sí, dígame por favor su emergencia. Estamos para ayudarle, por favor. Ok. Deme la dirección. ¿Me da una referencia, por favor? Sí, esto es entre la Riviera del Claro y la principal. Principal, tío. ¿En qué dirección? Esta es la central de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, en la cual el ciudadano, marcando el asterisco 112 desde un teléfono celular, llamada gratuita y de convencional 112, puede acceder a los servicios de la corporación. Lo que hacemos es recibir la denuncia del ciudadano y coordinamos con las diferentes entidades de respuesta enviar los recursos para darle solución al incidente reportado, ya sea accidente de tránsito, algún tipo de acción delincuencial, robos, incendios, etc. Cada receptor de la corporación hace un seguimiento puntualizado del incidente hasta que llegue el recurso hacia el lugar y se dé la solución
que necesita cada incidente. En el caso de un desastre, la Corporación para la Seguridad Ciudadana con sus instalaciones reúne al COE cantonal liderado por el señor alcalde de la ciudad, con los representantes de las diferentes instituciones de respuesta, para tomar las acciones que puedan darle solución al incidente. Toda la información que se genera en la central, ya sea vista por las videocámaras o por el reporte de un ciudadano hacia la central, es informada al COE para que éste a su vez tome las acciones correspondientes. Estamos en la sala de despacho. Aquí realiza un esfuerzo en conjunto, trabajando las 24 horas del día, municipio de Guayaquil, Benemérito Cuerpo de Bomberos, Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía Nacional, Interagua, Comando Operacional Marítimo 2, un médico y un psicólogo, los cuales son los encargados de despachar los recursos para darle solución a los incidentes reportados por la ciudadanía. Bueno, toda la información que receptamos en la sala situacional es simplemente para analizar y tener una visión muy, muy específica sobre las diferentes amenazas y vulnerabilidades que pueden afectar a nuestro cantón. En resumen, en el caso de un desastre, toda la información que se genere, ya sea por el reporte ciudadano a la central, por el monitoreo de las videocámaras, es informada de manera inmediata al COE para la toma de decisiones. A modo de síntesis de lo que ha sido este curso, preparamos el programa La Tierra en que Vivimos, en el que explicamos la frágil relación que existe entre agua, aire, tierra, energía solar y las especies vivas. Tal vez lo más importante que debemos entender es que en la naturaleza y en la vida nada es aislado ni casual. Todo está unido con todo, de manera que lo que hagamos bien en nuestra relación con los ecosistemas nos va a beneficiar y los errores que cometamos, el abuso que hagamos de los recursos, nos será cobrado de muchas maneras. Examinemos nuevamente parte de esta lección. Río Daule, área de la toma, donde se capta el agua para potabilizarla y entregarla al consumo de la ciudad. Este caudal se va formando con el agua de otros ríos, pequeños y medianos, que pasan por comunidades agrícolas y ganaderas de una extensa zona. El Daule y el Babahoyo forman a su vez el Gran Río Guayas, que sostiene ecosistemas muy productivos y una variada actividad económica. ¿Cuáles son los cuidados mínimos que debemos tener con el agua, base de la vida, base de nuestros alimentos? Pero si la ensuciamos por necesidades de producción, lo honrado es limpiarla antes de devolverla a la naturaleza. Un problema muy serio para cualquier ciudad o región es mantener la calidad del agua en sus ríos, esteros y otros cuerpos hídricos. El uso doméstico que millones de habitantes hacen del agua cada día y el uso del agua en procesos industriales la contaminan y la hacen peligrosa para la vida de plantas y animales. Al municipio de Guayaquil le interesa que las descargas que generan las empresas, sus aguas residuales industriales, sean tratadas y vayan cumpliendo con la norma para finalmente descargar hacia los sistemas alcantarillados o hacia los cuerpos hídricos receptores, con la finalidad precisamente de evitar la contaminación hacia el agua. En el caso de las aguas usadas por la población, también llegan a plantas depuradoras como esta, en el norte de la ciudad, donde se las somete a decantación y oxidación en lagunas, antes de ser devueltas al río Daule. Pero no todas las aguas descargadas en los ríos son depuradas.
Hay ríos y esteros en la cuenca del Guayas que reciben aguas con restos de agroquímicos, detergentes agresivos y otras sustancias que a la postre impactan a la propia actividad agropecuaria o industrial, porque si hay una ley general en la naturaleza es que todo está interconectado. Toda acción genera una reacción. ¿Qué función tienen los bosques? ¿Qué servicios ambientales nos entregan? Al quitar carbono de la atmósfera y producir oxígeno, los bosques son reguladores de la calidad del aire y de la temperatura en el planeta. Los bosques participan en el ciclo del agua, en la formación de nubes, pero también los árboles a través de sus raíces hacen llegar el agua hasta los acuíferos subterráneos, que a su vez dan origen a ríos, esteros y lagunas. Son surtidores de madera, de celulosa para el papel, de plantas medicinales y tierra fértil. Es claro que los bosques son primordiales para nuestra existencia, para regular el clima y mantener limpio el aire que respiramos. Son vida, son salud, son fuentes de energía y de comida también. Para mejorar el medio ambiente y la calidad del clima, mejorar la capa de ozono, la oxigenación, eso. Siembra tu árbol y crece con él. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Y bien, de esta manera terminamos el curso Cómo actuar frente a desastres. Esperamos que este repaso les haya sido muy provechoso. Respondan, por favor, las preguntas del examen y entréguenlo en el centro tutorial o el lugar donde ustedes se inscribieron. Suerte a todos, muchos éxitos y esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hasta la próxima.